Que el nuevo parlamento, que va a asumir el próximo 15 de febrero, tiene la particularidad, y les decíamos, de tres parejas, y los invitaron, y son cinco parejas. Y es real, es la nota de color, pero tenemos a José Mujica y a Lucía Topolansky. De Cabildo Abierto decíamos Guido Manini Ríos e Irene Moreira, hasta que ella asuma el 1 de marzo el Ministerio de Industria. Y tenemos también a Bonomi y a Susana Pereira, a Astori y a Claudia Hugo, y a nuestros invitados Felipe Schipani y María Eugenia Rosselló. Bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias, es un gusto. Que además, antes de empezar con el tema, hoy asumís como secretario general departamental. Mañana jueves. Bien, en elecciones que hubo el sábado. Sin duda. Bien, así que, bueno, mucho trabajo que se viene, pero también ustedes están casados hace años, tienen una hija pequeña. No estamos casados. Bueno, en pareja. Estamos en pareja. En pareja, para mí casi lo mismo. Sí, concubinato. Exacto, pareja hace muchos años y se conocieron militando. Militando, sí, en el año 2002. Yo empecé a militar en el año 2002 en el partido, un 1 de mayo. Y bueno, primero empezamos militando en diferentes agrupaciones dentro del mismo sector, foroballista. Y luego, a partir del año 2009, luego de las elecciones del año 2009, bueno, cuando empezamos a salir en pareja. Qué año para empezar a militar, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Somos de esa generación de militantes del partido bastante golpeada, ¿no? Claro. Que a pesar de las circunstancias hemos estado siempre en un momento levantando la bandera. Momentos en que estaba haciendo me acerqué el gobierno, al partido en un momento crítico al gobierno colorado y me quedé al firme ahí. Y te quedaste. Y ahora, en tu caso particular, ¿cómo fue empezar a militar en el Partido Colorado? En una casa donde tus padres eran del Frente Amplio, tu padre además era el presidente del comité de base del barrio. Sí, mi padre fue en su momento presidente del comité que está ahí cerquita en Colín Maldonado, pero en mi casa siempre hubo libertad en esas cosas, no, nunca me sentí obligada a empezar a militar con el Frente Amplio por una cuestión de afinidad familiar. Me acerqué, pero luego me di cuenta que no pertenecía allí, y fue cuando, bueno, al tiempito empecé a militar dentro del Partido Colorado, invitada por un amigo, bueno, y ahí me di cuenta que el vallismo era mi bandera a seguir. ¿Y en tu caso te sumaste después? No, yo empecé a militar cuando éramos gobierno, en el 98, por primera vez participé de un encuentro de jóvenes vallistas que se hizo en Maldonado. Yo vivía en el interior, en Yung, y ese mismo año fui por primera vez a la Casa del Partido, me acuerdo, al lanzamiento de la candidatura de Lombardo, que era la interna del Foro Vallista de aquella época. Después, ya en el 99, me vine a estudiar a Montevideo y de lleno empecé a militar. Pero vengo del movimiento estudiantil. Mis primeros pasos militantes fueron en un gremio liceal en el Liceo de Yung, y después continué en la universidad militando activamente, participando del co-gobierno en la Facultad de Derecho, en el Centro de Estudiantes. O sea, desde 2007 militan juntos. Y desde el 2007, para la primera elección juvenil, militamos juntos. Como ella decía, veníamos de agrupaciones diferentes. Y en aquel entonces nos juntábamos con ella, con Sebastián Sanguinetti, que es otro compañero, y conformamos una agrupación juvenil que se presentó a aquella primera elección. Y desde entonces hemos participado activamente. Y en el 2009, después de la elección interna, empezamos a salir. Bien. ¿Y tienen una hija pequeña? Tenemos una hija pequeña. La Lita de 3 años. 3 años. Bien. ¿Y cómo se van a dividir ahora las tareas? Y las tareas, para quien milita en política y con la intensidad de nuestra, este año fue un año muy intenso, hasta el día de mañana inclusive, porque no hemos parado de militar. No es que ustedes se lleven el trabajo a casa, sino que van a llevar la casa al trabajo. Sí, también. Más o menos. Ya estamos acostumbrados a trabajar así, de esa manera. Nos estamos organizando bien, con ayuda de familia en gran parte y otras personas que bueno, en su momento tendremos que optar para... Igual Clary va a un jardín, así que en esos horarios de la mañana a la tarde está cubierta la... El tema es después, ¿no? Cuando se extienda alguna sesión, bueno, ahí contaré con la familia que me va a ayudar. Bien. ¿Y qué perspectivas tienen, expectativas tienen a partir del 15 de febrero? Y bueno, tenemos... Yo en lo personal estoy con mucha ansiedad. Tengo muchas ganas de empezar. He pasado un parlamento muy... muy lindo, donde va a haber mucho diálogo y bueno, y vamos a tener que trabajar mucho, por lo menos el año que viene, que tenemos la ley de presupuesto y la ley de urgente consideración. Así que son dos grandes temas a tratar y que nos va a llevar mucho trabajo. Hay un gran desafío también para ustedes como una nueva generación de legisladores del Partido Colorado, y en el caso tuyo además como secretario departamental, el hecho de lo que significa la consolidación y el crecimiento del partido, digamos. Por supuesto. Después de la crisis del 2002, desde el punto de vista electoral, el partido cayó muchísimo. Y bueno, Bordaberry al comienzo, Talvi ahora, siempre han hablado de la necesidad de volver a ocupar lugares que el Partido Colorado había ocupado, digamos. Y es responsabilidad de las nuevas generaciones tratar de volver a eso. ¿Con qué estrategias se manejan? ¿Qué han pensado? ¿Cómo lo han hablado a nivel del partido también? Bueno, hay un dato muy importante que arrojó la elección. El Partido Colorado mantuvo su votación,
pero a la luz de las perspectivas que teníamos, por ejemplo, hace un año, en donde los politólogos hablaban de la desaparición del partido, en donde incluso Mariana Pomís nos daba 4%, si uno analiza todas las circunstancias que vivió el partido todos estos años, mantenernos en relación a la última elección, yo creo que es una buena cosa. Si bien en algún momento nos ilusionamos después de la interna, cuando había encuestas que nos daban por encima del 20%, incluso la de cifra, y esperábamos votar más, yo creo que pasando raya el balance es positivo. Pero un dato revelador que arrojó la elección es que cambió la geografía del votante colorado. El votante colorado era un votante envejecido y era un votante que se autodefinía como de derecha. Yo creo que a partir del liderazgo de Talvi, el votante colorado pasó a ser mayoritariamente un votante joven. Proporcionalmente, los jóvenes votan más en el Partido Colorado que en otros partidos. Y a su vez, los votantes que nos votaron se definen como de centro. Eso yo creo que es un dato revelador, cualitativamente y muy importante, porque eso nos pauta una perspectiva de futuro. O sea, le estamos llegando a las nuevas generaciones, cosa que no pasaba antes. O sea, en la elección del 2014-2009, la composición del voto colorado en relación a los jóvenes era lastimoso. Solo el 7% de los jóvenes nos votaban. Y era un público muy derechizado. Yo creo que estos datos son importantes hacia el futuro. El centro político, además, es lo que ha caracterizado históricamente al Partido Colorado. El vallismo es el centro político. Por eso, si bien el dato es idéntico, prácticamente 5.000 votos menos al 2014, yo creo que hay elementos que nos tienen que hacer pensar... 5.000 votos menos por un diputado más, ¿no? Bueno, la misma cantidad de diputados. La misma cantidad de diputados. No se olviden que perdimos dos, porque Fernando Amado, sí, Guillermo Fachelo y el senador Bianchi abandonaron el Partido Colorado. O sea que tenemos más legisladores que los que teníamos cuando... Pero arrancaron con los mismos, claro, legisladores. Arrancamos con los mismos. Con los mismos. 13 diputados y 4 senadores. Ah. Bien, ustedes ven entonces una perspectiva de futuro para el Partido Colorado con el nuevo líder, con Talvi. Con Talvi. Ni que hablar. Y además, el Partido Colorado va a ocupar un rol que le es propio, que es gobernar. Nosotros somos, por esencia, un partido de gobierno. Nos cuesta hacer oposición. Y creo que vamos a tener oportunidad de demostrar en la gestión, a través de Ernesto Talvi en la Cancillería, de Carlos María Uriarte en el Ministerio de Ganadería, de Robert Silva en la Educación, y de los compañeros de Ballista, Germán Cardoso, Walter Berry, Tabaré Hakenbrut, que van a estar también secundando entre estos ministerios y en la tarea que desarrollemos en los distintos entes, servicios centralizados y otras áreas del Estado, vamos a demostrar capacidad de gobernar, de realizaciones. Y eso creo que va a ser un hándicap importante para el partido. ¿Ven que se puede formar una nueva alianza también para las intendencias? Bueno, en eso estamos trabajando, particularmente en Montevideo. Mañana me van a distinguir con la responsabilidad de ser secretario general del Partido Colorado Montevideo. Y vamos a procurar generar el debate para poder comparecer juntos en la elección departamental de mayo bajo un mismo lema. ¿La Concertación o van a usar un lema de otro partido? No, la Concertación, como ustedes recuerdan, no llegó a los votos para seguir participando. Uh-huh. O sea, tuvimos a 20 votos que nos faltaron en la elección interna. Pero naturalmente que hay otras opciones. Pablo Mieres no se ha negado a que se utilice el lema Partido Independiente. Novik ha ofrecido el lema Partido de la Gente. Y esto lo digo a título personal porque es un tema que tenemos que discutir los colorados. La semana que viene vamos a citar una convención departamental para empezar a discutir el tema y resolverlo, porque los plazos son perentorios. El 10 de febrero... Tienen que estar los candidatos. Se vencen los plazos para proclamar las candidaturas a la Intendencia. ¿Ciudadanos tiene algún nombre, algún candidato? Por el momento no hay nombres arriba de la mesa de modo formal. Por supuesto que hay compañeros que tienen enormes competencias y capacidades para asumir ese desafío, pero por el momento es preferible no manejarlos. ¿Quedaron conformes con los nombres que surgieron de Ciudadanos para ocupar el gabinete? Obviamente que está el de Ernesto Talvi como canciller, Carolina H. que va a estar como vicecanciller, y después está como ministro de Ganadería Carlos María Uriarte, que en realidad es más que nada un asesor técnico de Talvi, ¿no? Su procedencia es blanca, o sea que nunca tuvo una militancia blanca, sino más que nada una militancia gremialista. Pero algunos entendían, bueno, mirá, Sanguinetti puso 3 cuadros políticos, ¿no? Típicamente, ahí va a Germán Cardoso, Walter Berry, Tabaré Hakenbrun, ¿no? Y Talvi no puso tantos cuadros políticos. Eso generó como algún malestar, eso es lo que se dice, ¿no? ¿Usted quedaron conforme con las designaciones que se hicieron por parte del lado ciudadano?
Totalmente. Sí. Ernesto dijo en la campaña electoral de que los lugares que nos toquen en la administración iban a ser ocupados por los mejores. Carlos María Uriarte es un hombre que hace muchos años está vinculado al sector agropecuario, es un productor que conoce en el territorio la tarea vinculada al sector. Además, ha trascendido que reúne el respaldo de la gran mayoría de los sectores vinculados a la cartera. De modo que yo creo que es una muy buena designación, independientemente de su filiación. También, sí, yo considero que Ernesto ha sido muy minucioso con la designación de estas personas. Él siempre ha dicho que va a elegir a los mejores técnicos, y bueno, eso hizo. Como dice Felipe, Carlos María Uriarte es un productor, o sea que es la persona idónea para estar donde está. Y bueno, y por supuesto Ernesto Tavi, la Cancillería, seguramente a una muy buena transformación dentro de la misma, lo que ya ha anunciado, y es una persona súper capaz y muy comprometida y muy trabajador, y no tengo duda que se va a destacar. Eugenia, y se ha hablado mucho de la conformación del Parlamento por del Ejecutivo, del Gabinete, por la paridad, ¿no? El tema de las mujeres. ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva, justamente? Bueno, de mi perspectiva creo que sí, que falta todavía más participación femenina en el gabinete. Igualmente ya está conformado. Ahora quizás todavía falta igual conformar los que son los entes, ¿no? Y bueno, quizás allí podamos tener un poquito más de presencia femenina. Aspiro a que allí pueda haber una mayor paridad. Uh-huh. O que podamos llegar a que haya una paridad. Vamos a ver. En estos gobiernos del Frente Amplio, además, tenían la mayoría parlamentaria, a lo que la oposición muchas veces se ha quejado. Siempre han tenido algún diputado rebelde, a veces para lograr ese voto había que salir a buscarlo. Pero ahora va a ser un parlamento multicolor, donde además, por ejemplo, hay algunos que son nuevos a la política, los de Cabildo Abierto son algunos. Lust ya nos ha dicho, bueno, yo en realidad no estoy muy de acuerdo con la obediencia de un partido, y si yo no estoy de acuerdo no lo voy a votar. ¿Cómo se imaginan ese diálogo, tratar en las cámaras varios temas con que va a ser muy diverso? Va a ser muy diverso, y yo creo que hay que tener mucha responsabilidad, ¿no? Porque somos los legisladores del gobierno. O sea que tenemos que manejar todo con mucha cautela y trabajar en equipo y dialogar y llegar a consensos. Justamente porque como somos los legisladores del gobierno, de la coalición, tenemos que actuar con responsabilidad. O sea que no comparto tanto lo que dijo Lust al respecto. Yo creo que dialogando se puede llegar a un acuerdo. ¿Estás de acuerdo con la disciplina partidaria? Aunque sí, no te entusiasme lo que tengas que votar. De ser necesaria, sí, claro. Sí, es fundamental la unidad de acción. Así lo hemos definido en Ciudadanos. En la medida en que hay ámbitos para discutir los temas, nosotros vamos a tener la bancada de Ciudadanos, que se va a reunir regularmente. Allí vamos a poder expresar nuestras ideas, dar nuestros argumentos, pero al final del día resolveremos, y lo que la mayoría entienda que hay que votar, todos lo vamos a hacer. Porque si no, sería imposible el funcionamiento de un partido o de un sector si cada legislador vota lo que quiere. La gente vota en una lista y vota a un partido, vota a un sector, vota a un candidato. No vota a fusibles que van saltando de acuerdo a las circunstancias. Nosotros concebimos así la actividad política. Sí, no, la gente no te votó a vos. La gente votó a un partido, votó a un candidato a la presidencia y votó a un equipo de legisladores. O sea, a veces ocurre que, y no lo digo por el doctor Luz, de que muchos dirigentes políticos se marean con los aplausos, ¿no? Y no advierten de que ellos forman parte de una organización política, de un partido, que tiene que actuar con coherencia. Y como decía Maru, más en una bancada de gobierno. Es más fácil ser díscolo en la oposición. Ahora, en el gobierno es difícil. Claro, pues si yo te sigo a ti, y creo que apunta un poco el comentario de Juanchi a eso, si te sigo a ti, quiero que tú seas leal a tus intereses, a tus ideas, y que votes. No que votes en contra de tus ideales porque el partido te lo obliga. No, por supuesto. No, hay cuestiones que incluso en nuestra Carta Orgánica se recogen. Cuando hay cuestiones de conciencia y de principios, por supuesto que se habilita que cualquier legislador pueda apartarse. ¿La banca de quién es? ¿Del legislador o del partido? La banca es del legislador en términos jurídicos, pero yo creo que en términos políticos es de los partidos. Todavía no se ha legislado sobre eso, se ha pretendido hacer y nunca se llega a ningún punto, ¿no? O sea, ¿qué se hace cuando tomás la decisión de apartarte del lema?
Está recogido en la Constitución. O sea, la banca hoy es del legislador, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. Cosa que a los partidos no les gusta mucho. Se hablaron de iniciativas tendientes a que haya de alguna manera una posibilidad de reclamo por parte del partido cuando la banca se aparta. Pero nuestro sistema electoral es clarísimo. En otros países, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad a través de la Corte Electoral de conocer experiencias de otras elecciones, se vota de forma diferente. Te ponen una planilla y vos ponés con una crucecita los diputados que querés votar independientemente del partido. Nuestro sistema electoral se basa en partidos. Aquí la gente vota listas que tienen un lema, que tienen un precandidato y que después tienen una nómina de legisladores. No, no tenemos que perder de vista eso. No, en su momento te enojaste bastante con Fachelo. No me enojé con Fachelo, simplemente cuando él pretendió volver al Partido Colorado, hice un señalamiento en el sentido de que no me parecía que era lo correcto. Por supuesto, yo creo que las bancas son de los partidos y lo que correspondería políticamente moral, es que si alguien se va de un partido, entregue la banca, como hizo muy bien Gonzalo Mujica, por ejemplo. Se quedó un tiempito igual. Se quedó un tiempito, pero el último año le permitió al Frente recobrar la mayoría. No lo hacen la mayoría de los legisladores que abandonan sus partidos. ¿No? Ayer se acordó que a partir de febrero se van a dar los partidos políticos 180 días para discutir la ley de financiamiento justamente de los partidos. Es un tema en el cual se ha actuado con mucha hipocresía porque se ha llenado la boca todos los partidos políticos de la importancia de lograr una ley de financiamiento y sin embargo no lo hacen, sigue siendo un punto oscuro que hasta la JUTEP ha sido muy crítica con respecto a eso. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes que van a tener que trabajar sobre esa ley en la legislatura que les va a tocar? Sí, yo creo que es una ley bien importante, creo que se planteó en un momento equivocado, pues se planteó a meses de una campaña electoral. Creo que es buena cosa lo que resolvió ayer el Parlamento de, en el inicio de la nueva legislatura y lejos del ciclo electoral, empezar a discutir esas cuestiones. Había aspectos que a nosotros no nos convencían, fundamentalmente los vinculados a la publicidad, ¿no? La forma en que se repartía la publicidad, que a nuestro entender no era equitativa, pero la trataremos porque es un tema bien necesario. Es un tema bien necesario regular con mayor asertividad el financiamiento de los partidos y de la política. Felipe Esquipani y María Eugenia Rosselló, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Quién es el más ballista de los dos? Ambos. Venimos del foro ballista, así que... ¿Quién sabe... Pero aquí estás como Amado, ¿quién es más ballista? Vienen del foro... Sí, claro. ¿No? Entonces el termómetro ballista. Sí. ¿Qué? ¿Cuándo cumple años Julio María Sanguinetti? ¿Y ahora? El 6 de enero. El 6 de enero. Pasaron... Creo que cumple el mismo día que Luis Hierro, ¿no? Sí, el mismo día de Luis Hierro. ¿En qué estás con el test? Juan Manuel también cumple el 6 de enero. ¿En serio? ¿Y fecha de nacimiento de Valle Ordóñez? En mayo, el 20 de mayo. 20 de mayo. 21 de mayo. No, muy bien. Está listo. No, más preguntas. No further questions. Nos vamos ahora a las 9:05 a actualizar los datos del tiempo.